Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar, sea por siempre bendito y alabado. Sí, queridos hermanos, hoy es domingo, fiesta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy la Iglesia celebra en todo el mundo este gran misterio de la presencia de Dios entre nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios que se ha hecho tan cercano a cada uno de nosotros? ¿Cuánto respeta al mismo tiempo Dios nuestra libertad? Y desea que le amemos con un amor libre y auténtico, al esconderse de esa manera tras las apariencias del pan y del vino. Si Jesús hubiera decidido quedarse entre nosotros bajo una forma majestuosa, impresionante, terrorífica incluso, creeríamos en Él ciertamente pero nuestro amor a Él no sería libre, no sería desinteresado. Y más aún, no descubriríamos en ese tipo de manifestación de Dios cuánto nos ama Dios. Hablaremos de esto a continuación, después de rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Os invito a que allí donde os encontréis, en cualquier lugar, en vuestra casa, en vuestra parroquia, sea donde sea que os encontréis en este momento, Pongáis vuestro corazón ante el sagrario más cercano, el sagrario de la iglesia de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, en vuestra parroquia, que os teletransportéis espiritualmente a ese altar, a esa iglesia, donde tal vez a estas horas Jesús se encuentra solo esperando el inicio del día en América o en la hora de comer aquí en Europa, donde la mayoría de las iglesias estarán cerradas a esta hora, menos las capillas de adoración perpetua que ya hayan ido abriendo. Pues bien, con el corazón puesto ante Jesús, vamos a adorarle, a bendecirle y por medio de él a dirigirnos al Padre de la Misericordia por nosotros y por el mundo entero. Comenzamos encomendándonos, como cada día, con esa oración especial al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la divina misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia, pasion, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. A diferencia de los otros evangelistas, San Juan escribe su evangelio ya en la vejez. Lleva ya la iglesia caminando en torno a los 60 años de vida cristiana. Ya se han escrito los evangelios sinópticos donde se narra la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Y San Juan escribe su evangelio para una comunidad de creyentes que necesita profundizar en el misterio que ya celebra. Por tanto, Juan no nos narra en su Evangelio la institución de la Eucaristía en la Última Cena, pero nos regala un capítulo delicioso, el capítulo sexto, que es el discurso del pan de vida. Jesús acaba de multiplicar los panes, acaba de dar de comer a cinco mil hombres, y cuando los judíos le buscan y se vuelven a encontrar con él, entonces Jesús comienza en el versículo 51, vamos a leer a partir de ese versículo hoy, el discurso del pan de vida. Es un discurso en el que aparecen cinco palabras claves. La primera y más pronunciada de todas, nueve veces, la palabra vida, vida. La segunda... Pronunciada ocho veces en este pasaje, la palabra comer y la palabra beber. Ya van tres palabras. Después tenemos la palabra carne cinco veces y sangre cuatro veces. Por tanto, son cinco palabras muy fáciles de memorizar, las que nos dan la clave para entender este discurso de Jesús. Comer carne. Beber sangre y vida, siendo efectivamente la palabra vida el centro de este pasaje. Como es un pasaje difícil de seguir, son frases densas, en lugar de leerlo todo seguido, voy a leer el Evangelio de hoy frase por frase y comentando cada una de ellas. La primera frase dice así, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. En realidad una traducción más correcta sería Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y todavía mejor, Yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo. Encontramos aquí el pan. ¿eh? Algo simplísimo y presente en toda la humanidad. En la cuenca del Mediterráneo, en la cultura mediterránea en la que se encuentra Israel. El pan es el alimento básico, es el símbolo mismo de la vida. Decir pan es decir vida. Tienen pan, tienen vida. Pero Jesús a la palabra pan como alimento de vida añade una palabra, viviente. Con esto Jesús eleva el concepto pan a un sentido Celestial y divino. Un pan que no solo da vida, sino que es viviente. Contiene la vida. Contiene la vida. Es un pan que nos interroga sobre cuál es el hambre que nosotros tenemos. ¿De qué tenemos hambre? ¿Qué significa vivir para mí? ¿De qué tengo hambre? ¿De cosas? ¿De viajes? de posesiones, de gozos, de placeres, de consumiciones, de trabajar. ¿Cuáles son mis apetitos básicos para mi vida? Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. Los judíos habían experimentado en su historia otro pan de vida, otro pan que había sido fuente de vida para ellos, el maná que había bajado del cielo también el maná se convertía así ante jesús en una imagen en una prefiguración en una preparación del verdadero pan de vida que será la eucaristía todo el antiguo testamento es una preparación para entender para entender el nuevo testamento la llave para abrir los pasajes de difícil comprensión del Antiguo Testamento es Cristo. Comprendemos el maná a la luz del nuevo pan de vida que es Jesús. Yo soy el pan de la vida. Yo soy. Yahvé, que significa yo soy, se ha convertido en alimento para aquellos que creen en él. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se ha convertido en yo soy pan para ti. Jesús sigue diciendo, si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Jesús nos presenta, por así decir, varios niveles de vida. Existe la vida biológica, existe la vida espiritual y existe la vida sobrenatural, que es la que Él viene a darnos. Tres niveles de grandeza en el hombre. Podemos quedarnos en la vida biológica y dedicarnos solo a ella. Y empeñar todos nuestros talentos, toda nuestra inteligencia, toda nuestra creatividad, solo para esta vida. Pero qué poco sería quedarnos en ello. Podríamos dedicarnos al siguiente nivel, el nivel espiritual, el nivel del conocimiento, del estudio, de, de la fama, del pensar, del ser una persona grande desde el punto de vista espiritual y, e intelectual. Pero todo eso se queda también en esta tierra. El tercer nivel es el nivel sobrenatural, el nivel del alma vivificada por Dios. Hay gente que vive pensando en la marca de la ropa que viste, en el tipo de restaurante que visita, en el tipo de casa o de coche en el que vive o viaja. Hay otros, los santos, que han dado el paso a dedicar su vida a pensar y a cultivar esa vida sobrenatural que Dios nos regala. Dios, Jesús, quiere hacerse pan de vida para que tengamos vida eterna, eterna no sólo en la duración, sino sobre todo en el tipo de vida que es, en el estilo de vida que es. Dios no nos ofrece una vida eterna en el tiempo. Jesús no ha venido para que vivamos así como vivimos ahora, Tres mil millones de años, que no. Jesús ha venido para darnos vida eterna, eterna en la calidad de vida, es la vida de Dios en nosotros, que por supuesto, después de nuestra muerte, será también eterna en la duración. El pan que yo daré es mi carne entregada para la vida del mundo, para que el mundo tenga vida. Los demás evangelistas utilizan otra palabra. Dicen, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, mi cuerpo. San Juan utiliza la palabra carne. Utiliza esta palabra que utilizaba también en el capítulo primero de su Evangelio. El Verbo de Dios se hizo carne. Jesús ha venido en la carne, capítulo. Eh, carta de San Juan, primera carta de Juan, capítulo 4. San Juan insiste, por tanto, en esta experiencia física casi escandalosa de su carta a, a los cristianos. Nosotros le hemos visto, le hemos tocado con nuestras manos, hemos comido con él. La carne, en sentido bíblico, no es el músculo que está pegado al hueso, no. Es la totalidad del ser vivo. En la Eucaristía se nos da la carne de Jesús y esto significa que en cada partícula de la Eucaristía está todo Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y en cada gota del vino consagrado está todo Dios, todo Jesús, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Pero hay una palabra más en la que tenemos que reparar. Dice, el pan que yo daré es mi carne. Entregado, entregada para la vida del mundo. Jesús nos está hablando de su muerte. Tomad y comed estos es mi cuerpo que será entregado. Es la muerte de Jesús la que hace posible que nosotros tengamos la vida de Dios. Es necesario que Jesús pase por la cruz para que nosotros podamos vivir. Por eso la Eucaristía, inaugurada o mejor dicho, instituida, la víspera de la muerte se completa en la cruz, es anticipo de la cruz. Cristo muerto en la cruz se hace Eucaristía, se hace carne entregada por nosotros. Los judíos, dice el texto, discutían entre ellos cómo puede éste darnos a comer su propia carne. No es, no es novedoso, no es novedad en la historia de la Iglesia que la eucaristía sea rechazada. Ya desde el primer día gritaban "Está loco". Y es que el que se queda en la palabra en el sentido literal primario de cada una de estas palabras, puede alejarse de Jesús escandalizado y decepcionado. Para entender este discurso de Jesús es necesario dar el paso sobrevolar como Juan el águila, el teólogo, sobrevolar por encima de la palabra física, carne, sangre, comer y beber, para comprender su sentido espiritual. Yo soy el pan viviente y solo aquel que me come tendrá vida eterna. Y este pan ha sido entregado para la vida del mundo, para que el mundo Viva. Seguimos con el texto de Jesús. Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Madre mía, qué palabras. Es más. Jesús, en lugar de decirles, tranquilos, tranquilos, que os lo voy a explicar, que es todo metafórico, esperad un poco, no os enfadéis, que es que no me habéis entendido, estoy hablando. No, 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 no. Lejos de intentar arreglar la situación, Jesús la pone peor, porque hasta ahora solo había hablado de pan y de comer. Ahora viene con la sangre y con el beber. El que no come de, esta, de la carne del Hijo del Hombre y no bebe su sangre no tendrá vida. Madre mía, los discípulos estarían diciendo: Tierra tráganos, hoy el maestro se ha levantado con un toque así, ¿eh? está además de contento y la va a liar parda. Con lo bien que había salido lo de los panes, con lo bien que estaba todo el mundo que nos están aquí dando la propina y nos están diciendo que esto es una maravilla. Y de repente el maestro viene con estas... Judas yo creo que estaba diciendo, Dios mío, de mi vida, hoy no vamos a recaudar nada. Jesús, en lugar de arreglarlo, lo pone peor. Hasta ahora ha hablado de carne y de comer, y ahora habla de sangre y de beber. Madre mía. Esta alusión a la sangre nos hace recordar los sacrificios rituales del Cordero Pascual para el pueblo judío. Para la mentalidad judía, la sangre es la vida. Decir que alguien derrama la sangre es decir que se muere, que pierde la vida, que derrama la vida. Y la sangre del Cordero Pascual no se podía comer, por respeto, era un tabú sagrado. No se podía comer, no se podía beber la sangre del Cordero. Es más, era un sacrilegio, era una afrenta. La misma carne de los animales tenía que ser vaciada de la sangre para poder ser consumida, porque la sangre es la vida, dice el libro del Levítico y el libro del Deuteronomio. Esta realidad cultural nos hace entender que cuando Jesús habla de su sangre, no se está refiriendo al líquido que corre por sus venas tan solo, sino que se está refiriendo a toda su vida. Nos muestra no solo es el líquido por tanto de glóbulos blancos y glóbulos rojos sino la vida nueva que Jesús nos ofrece con su sangre esto es lo que nos ofrece Jesús el que no bebe la vida nueva que yo os ofrezco con mi muerte derramada dirá después no tendrá vida en mí no olvidemos que el cuerpo y la sangre que recibimos en la eucaristía es un cuerpo y una sangre de Cristo glorificado, glorioso y espiritual. Es un cuerpo resucitado. Y por medio de ese cuerpo resucitado que entra en nosotros en la Eucaristía, entra todo el misterio de Jesucristo en nosotros. Qué maravilla y qué gozada poder recibir a Jesús. Poder tener a Dios en nuestro corazón. Ser sagrarios vivos no de un trozo de pan, sino de todo Dios, de todo el evangelio condensado en ese pan. Todo Cristo, su nacimiento, su Belén, su Nazaret, sus milagros, sus parábolas, sus su pasión, muerte y resurrección. Cada vez que Jesús entra en ti, entra todo Jesús, todo su misterio, todo el evangelio. Dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Hemos hablado hasta ahora de el significado espiritual de estas palabras, pero eso no quita, porque Jesús es que lo junta todo de una manera preciosa, eso no quita que tengamos que pensar que la Eucaristía es algo simplemente espiritual. Ah, entonces no es el pan, entonces no es el cuerpo. Sí, sí, sí. Es realmente el cuerpo de Cristo lo que está entrando en ti. Es realmente la sangre la que estás bebiendo. De hecho, hasta ahora Jesús había utilizado la palabra fagein, que significa comer. Fagein, de ahí viene antropófago, el que come hombres. Fagein en griego es comer. Pero ahora el Evangelio, en este nuevo versículo, utiliza la palabra trogein, que significa masticar es tan fuerte que hasta las traducciones evitan traducirlo tal cual. Yo no he leído a ninguna traducción que diga el que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Masticar, qué palabra tan fuerte. Masticar es deshacer el alimento para empezar a hacerlo propio del cuerpo. La primera digestión se da en la boca, dicen los entendidos de nutrición. En la cena pascual de los judíos se aconsejaba a los hijos de Israel masticar concienzudamente la carne del cordero como para impregnarse de ella. Por tanto, Jesús utiliza esta misma alusión. El que no mastica mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Continuamos. En efecto, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. La palabra verdadero es repetida dos veces. Jesús, sobre todo en el Evangelio de San Juan, Utiliza esta palabra en numerosas ocasiones. Yo soy el verdadero pan del cielo, yo soy la vida verdadera, yo soy el alimento verdadero. Como hombres, como humanos, aspiramos a la plenitud. Y Jesús nos dice que hay una verdadera plenitud que se contrapone a la falsa plenitud, a la promesa de plenitud que nos ofrece el mundo. Y Él nos dice: Yo soy la verdadera, mi carne es la verdadera comida, el verdadero alimento. ¿De qué alimentamos nuestras almas? ¿Qué música, qué imágenes, qué televisión, qué lecturas alimentan nuestra alma? ¿Nos alimentamos de Cristo? ¿Nos embelesamos en su presencia, en su adoración, en alimentarnos de Él? ¿En qué lugar de mi vida pongo la Eucaristía? Soy de los que fácilmente renuncian a la Eucaristía porque tengo que hacer unas compras, porque tengo que ir al pueblo, porque tengo que visitar a un amigo, porque hay una serie de televisión que me encanta y hoy iban a echar un capítulo buenísimo. ¿De qué alimentamos? ¿De la verdadera o de la falsa comida? El que come mi carne y bebe mi sangre, Mora en mí y yo moro en él. Permanece en mí y yo permanezco en él. Esta palabra le encanta también a Jesús en el Evangelio de San Juan. Permanecer. Una palabra que repite numerosas veces el jueves santo en la alegoría de la viña. Yo soy la viña y vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto. Porque... Sin mí no podéis hacer nada. Permanecer en Jesús, masticar su carne, beber su sangre, son palabras que se complementan. Porque la comunión eucarística, comulgar, no es simplemente masticar físicamente. Es morar en Jesús. Es tener una comunión de vida con Él. Una comunión de sentimientos, de deseos. Cuando dos personas... Realmente tienen comunión entre ellas, es que hay una comunión de alma, y no solo de cuerpos, o de gustos. Nos gusta ir a comprar juntos, pues ala, ya somos amigos. No. La comunión con Jesús no es que nos guste Jesús. Es que nuestra vida se asemeje a la vida de Jesús. Igual que el Padre que vive me ha enviado y que yo vivo para él o por él, de la misma manera, aquel que me come vivirá por mí. Fijaos qué bonito. Igual que el Padre, así también aquel que me come vivirá por mí. Nos fijamos que en la vida natural, en la cadena de la alimentación, hay, por así decir, un ciclo natural. Un ciclo de alimentación según el cual el ser superior asimila al ser inferior, lo descompone y lo convierte en sí mismo. El vegetal transforma en sí mismo a la materia inorgánica, los minerales. El animal transforma en sí mismo los vegetales que come. El hombre es la cima de esta cadena de transformación y los padres de la iglesia se preguntaban, ¿por qué esta transmutación tendría que pararse aquí? ¿Por qué no pensar que Dios, cuando comulgamos, nos está asimilando a Él? Porque es verdad que lo que es la, la Eucaristía físicamente es asumida por tu cuerpo. Pero tú no comes algo físico, escondido en esa forma física, en ese aparente pan que tu cuerpo asimila como si fuera pan, tú estás introduciendo en ti mismo a Dios. Y espiritualmente es Dios el que te asimila a ti, nos está haciendo semejantes a Él. Este es el pan vivo que baja del cielo. No como aquel que vuestros padres comieron. Ellos murieron. Aquel que come este pan vivirá eternamente. Vivirá. Esta es la palabra que hemos dicho que se repite hasta nueve veces en este Evangelio. Vivir en plenitud, vivir divinamente. Nada más que eso busca el Señor, darnos vida. Jesús es el pan viviente. Imaginaos un pan viviente que cuando es comido introduce en nosotros la vida de Dios. Vamos a la fiesta de la vida eterna. Ese es el pan de la Eucaristía. Ir a la fiesta de la vida eterna. ¿Qué lugar tiene la Eucaristía en mi vida? ¿Tienes hambre? ¿Tengo hambre de Dios? Terminamos esta reflexión. Con esa otra oración enseñada por el ángel de Portugal a los niños de Fátima, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente en todos los agrarios del mundo, como reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. El ángel de Portugal aconsejaba a los niños de Fátima rezar tres veces esta oración. Feliz día del Corpus Christi, que el Señor os conceda la gracia de recibirle cada día con más amor, con más plenitud y conociendo mejor el gran misterio que se nos ofrece cada día. Y una oración especial por todos aquellos hermanos que os encontráis en tantos lugares del mundo sin poder participar hoy en este augustísimo, en este divinísimo sacramento. Os invito a la práctica de la comunión espiritual, esa práctica que hace que Jesús entre realmente, aunque no sacramental, sino espiritualmente, en nuestro corazón. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Feliz día y hasta mañana si Dios quiere.